A Terence Crawford se le debería dar Canelo vs Ganador Charlo, Sakur Stevenson. Sakur Stevenson dice que el Canelo Álvarez vs el ganador de Yermel Charlo debería enfrentarse al peso Welter Terence Crawford, aunque Bat nunca ha peleado en 168 para ganarse el derecho a enfrentar a ninguno de estos muchachos. Canelo ya descartó la idea de enfrentar a Crawford, ya que no ve cómo ganaría algo peleando con él en términos de créditos. Sí, el dinero sería bueno, pero ya ha amasado una fortuna de más de 200 millones de dólares, que sigue expandiéndose, independientemente de a quién se enfrente. El necesitado aquí es Crawford, quien necesita tomar algunos riesgos con su carrera, y legado al subir a 168 para ganarse la pelea contra Canelo venciendo a los cuatro grandes en el peso supermediano. David Morel Jr. David Benavides Caleb Plant Demetrius Andrade y Crawford puede superar a estos cuatro asesinos, y puede avanzar para desafiar al rey Canelo por su corona en 168. Sin vencer a esos cuatro, Crawford será uno de los muchos luchadores que desearían poder reunirse con el rey, pero no ha matado a los cuatro dragones que custodian el castillo para ganarse el derecho. Obviamente. A Crawford le da miedo siquiera considerar subir al ring con gente como Morrell, Andrade, Benavides y Plant, pero debe enfrentar sus miedos si quiere tener la oportunidad de pelear contra Canelo. William Shakespeare, un cobarde muere mil muertes, un héroe muere solo una vez. Stevenson no dice por qué Crawford no debería ganarse la pelea contra el campeón indiscutible de peso supermediano Canelo. ¿Por qué se le darían a Crawford privilegios que otros no tienen? ¿Qué diría sobre el deporte si a Crawford se le permitiera saltar la línea? ¿No es eso una broma? En un deporte donde se espera que los peleadores ganen una pelea luchando contra los mejores contendientes para clasificarse en sus categorías de peso, ¿por qué Sakur cree que a Crawford se le debería otorgar un trato especial para pasar al frente de la fila por delante de los mejores de las 168 libras? Sacur dice que ha visto a Crawford, 40-0, 31 cos pelear con pesos pesados y lastimarlos, y siente que vencería a Canelo. 59 -2, 2 39 cos si tuviera la oportunidad de pelear con él. ¿Conseguirá Crawford el ganador Canelo, Germel? Me gustaría ver a Bat, Crawford, contra el ganador de Canelo Charlo, dijo Sakur Stevenson a la comunidad de Internet City Baxin cuando se le preguntó si Terence Crawford debería pelear contra Jaron Butzenis. Por supuesto, a Sakur le gustaría ver a su buen amigo Crawford pelear el Canelo versus Charlo ganador, pero el problema es que no se ha ganado el derecho. Si el rey Canelo permitiera que Crawford peleara contra él, tendría una estampida virtual de peleadores más pequeños de 108 a 154, rogando por una pelea con él, y usando a Terence como ejemplo de por qué se les debería permitir tener este honor. Creo que eso tendría más sentido simplemente porque tienen los elogios y todo encaja perfectamente con ellos, continuó Sakur sobre su opinión de que Crawford debería enfrentarse al ganador del partido Canelo versus pelea de Charlo. Él mide, Canelo. 5 apóstrofe 8. Honestamente, he estado diciendo eso durante años, dijo Sakur sobre su creencia de que Crawford puede vencer a Canelo. Desde la pelea con Son Porter, he estado diciendo que Bath vencería a Canelo. Esa es solo mi opinión. He visto a Baat en el gimnasio y esa es la diferencia. Lo he visto pelear con peleadores de peso pesado y los está lastimando. Lo he visto tambalearse, así que conozco su transición de poder en las categorías de mayor peso. Así que a eso se reduce todo, y él tiene las habilidades. Tiene todo para defenderse contra Canelo Álvarez, y cuando se trata de quién es el mejor peleador, y miro a esos dos, Creo que Bud Crawford es el mejor peleador. But no ha demostrado lo suficiente para Terence. Buts es una mala madre. No creo que tenga mucho sentido, realmente no, dijo Sakur sobre su opinión de que Jaron But Senis no se ha ganado el derecho a enfrentar a Crawford, a pesar de que es obligatorio en la FIB. Honestamente, no creo que Buts haya tenido la oportunidad de demostrar su valía, y eso es a lo que realmente se reduce cuando se trata de mí. Las botas están en camino. Aún no ha tenido ninguna oportunidad. Todos sabemos que Butz es la verdad. No ha tenido la oportunidad de ponerse en posición para ese tipo de pelea. Eso es lo que veo de él, dijo Sakur.